Bueno, esta vez vamos a salir a las calles, pero no a protestar, sino a promover el deporte con esta carrera, que para nosotros es muy importante, porque es promover el deporte, promover también, me parece a mí, la salud física. Mucha gente le dice, han cambiado la imagen, eso se pretende, salían normalmente a marchar. Miren, nosotros permanentemente estamos haciendo esparcimiento, cultura, promovemos el deporte a través del fulbito, del fútbol, en 7 centros recreacionales que tenemos a nivel nacional. Eso se conoce muy poco, la verdad. Construimos sedes como 7 centros recreacionales, construimos locales bonitos, institucionales para los obreros de construcción civil, pero eso nunca se difunde. En esta oportunidad ya nos correspondía, ya nos tocaba promover la carrera. Ustedes saben que la maratón es mínimo 42 kilómetros, media maratón 21. Como este es 14 kilómetros, de 21 kilómetros para debajo se llama carrera. Bueno, y estamos el día de hoy justamente haciendo la primera carrera, esperando que en el próximo año se haga media maratón, correr 21 kilómetros. Entonces ya tendremos que entrenar más y participaremos más de lo que ya está previsto el día de hoy. Thank you.
Paicán, Departamento de la Libertad de Río. ¡Viva el sindicato de Leyme Valdario! ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! Sí, tío. Mario, cumplimos la meta, ¿no? Llegamos con Mario. Llegamos. Increíble, pero llegamos.